Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Para que está en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Hay un título ahí en sus Biblias que es el joven rico, ¿no? Entonces, Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 31. Bueno, esta semana estuve mirando varias cosas y quise de pronto pensar en cómo puedo yo presentarles a ustedes la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, como estamos en la dinámica de qué es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo y de qué manera habla el Espíritu Santo, quise con ustedes compartir esto para que quede en claro cuál es la obra que él realiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces las personas están esperando que el Espíritu Santo los coja en una iglesia y los bote al suelo, que les hable al oído, que les profetice, que haga cualquier cantidad de cosas. Y no digo que Dios no pueda hacer eso, pero yo lo que pienso es que en cierta forma Dios es más sobrio de lo que nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? Dios es muy sobrio. Entonces, Dios no está para espectáculos, Dios no está para fascinerismos, nada de ese tipo de cosas. La escritura dice que, dice la escritura que el apóstol Pablo le decía a la iglesia y le dice ahora al creyente que dice, pero temo que como Satanás con su astucia engañó a Eva, así sea de alguna manera vuestros sentidos engañados. O sea, que nosotros nos engañe Satanás a través de los sentidos. Y es que la mejor herramienta que utiliza Satanás es manipular nuestros sentidos. Nuestro oído, lo que nosotros vemos, lo que queremos percibir. Entonces, el tema es en que Satanás le ha vendido la mentira a la iglesia de que él solamente habla audiblemente a través de un profeta, de que él está interesado en que usted sienta sensaciones, de que usted lo sienta, de que usted sienta un calor, un frío, que usted tenga una templadera, que le dé la chiripiorca en medio del culto. Entonces, sin ser ofensivo, ¿no? De que hay personas que se la pasan hablando en lenguas, que dicen que les dio Dios, pero la escritura dice que si usted habla en lenguas sin traductor, misterios habla, háblelas para sí mismo, pero en la actualidad todo mundo hablan lenguas, todo el mundo quiere hablar en lenguas, y el problema es que todo el mundo quiere hablar en lenguas, pero ¿en dónde está el intérprete? Entonces, Dios es lógico. Si Dios le va a dar a usted el don de hablar en lenguas, también le va a dar ¿qué? El intérprete. Si no, ¿para qué Dios hace eso? ¿Cierto? Entonces, yo estuve pensando en mostrar la obra del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, vamos a Marcos capítulo 10. Dice en el versículo 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible,
mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Amén. Bueno, quise leerlos porque básicamente ahí está todo el contexto de lo que quiero hablar el día de hoy. También vamos a utilizar Gálatas para que por favor lo vayan buscando. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Bueno, pero eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, quiero ponerlos a ustedes un poco en contexto. ¿Qué sucede? La escritura cumple el objetivo de mostrarnos a nosotros únicamente lo que Dios quiere plasmar en el corazón de cada creyente, de cada cristiano. Entonces, este es el mecanismo por el cual Dios se comunica con el ser humano. Los seres humanos, como estaba hablando ahorita, están deseando que Dios se comunique con ellos a través de temblores, a través de fríos, de situaciones de calor, a través de profetas. Pero la escritura dice que no hay palabra profética más segura que la escritura. Entonces, hoy quiero que ustedes vean algo de lo que hace el Espíritu Santo. Dice la escritura que les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿cómo va a hacer eso el Espíritu? ¿Hablándonos al oído? No, el Espíritu Santo dice, Él os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Jesús. ¿Cierto? Entonces, el propósito del Espíritu es neta y meramente recordarle al creyente los dichos de Jesús. ¿Cómo va a hacer eso el Espíritu Santo? Cuando usted coge una Biblia, cuando usted coge este libro, y usted lo empieza a leer, el Espíritu Santo va a empezar a enseñarle y a grabar esto en su corazón. Para que cuando llegue el día malo, usted pueda entender y acordarse de que usted tiene un padre y de que su padre dijo X o Y cosa, ¿cierto? Entonces, quiero que veamos los dos tipos de obras. Hay dos tipos de obras que los cristianos desconocen, ¿sí? ¿Y por qué desconocen estos dos tipos de obras los cristianos? Básicamente por ignorancia, porque no se les ha enseñado adecuadamente, porque para el creyente o para los pastores en la actualidad, lo mejor es que el creyente esté haciendo cualquier cantidad de cosas para el crecimiento de la obra, ¿cierto? Entonces lo que están haciendo los creyentes en la actualidad es ir detrás de la visión personal de un hombre. Entonces esto es lo que le enseñan los pastores a las ovejas. Les dicen que tienen que diezmar, que tienen que hacer grupos hogareños, que tienen que abrir células, que tienen que abrir muchísimas cosas para que ellos puedan heredar la bendición, ¿cierto? El problema es en que no les enseñan los dos tipos de obras. Entonces, yo quiero que ustedes entren conmigo en el contexto del joven rico, ¿sí? Entonces, note lo que sucedió. Dice la escritura que llega un joven y este joven hincándose se arrodilla delante de Jesús y le dice maestro. Primero que todo está reconociendo que él es un maestro y de que en él hay una deidad. O sea, está reconociendo que en el anhelo que había en su corazón era conocer a Jesús y entender la salvación. Entonces,
Nosotros leemos este texto y parece como si el Señor Jesús lo estuviera cortando, o sea, como si no quisiera que darle la respuesta a él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pregunta de este joven rico dice: Maestro, bueno, ¿qué haré pues yo para heredar la vida eterna? Entonces, mire, mire lo que sucede en este momento. Lo primero que hace, el problema está es en la pregunta. Maestro, bueno, ¿qué haré pues yo para heredar la vida eterna? Entonces, el creyente mal informado llega a la iglesia con el pensamiento de que puede hacer algo por heredar la vida eterna. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A comportarnos bien, a hacer grupos hogareños, a obedecer al pastor. Empezamos a tener algo que se llama sol, lo que me enseñaban a mí en determinado lugar. Sujeción, obediencia y lealtad. Pero uno lo tiene con el pastor porque uno llega a la casa y se convierte en el demonio. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. El tema es que la obra la estamos haciendo nosotros pensando en que nosotros tenemos la alternativa para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, si nosotros pudiéramos ser salvos por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, ¿para qué viene Jesús? ¿Para qué Jesús viene a la vida del creyente? Si ese es el único mecanismo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está la situación. La situación es en que está en que nosotros pensamos en que podemos ganar la salvación, de que la salvación es algo que nosotros podemos obtener. Ahí es donde está el problema. ¿Cierto? Entonces, note lo primero que le dice al joven rico, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré pues yo para la vida eterna? Le dice: Maestro bueno. La primera respuesta que le da Jesús es: ¿Por qué me llamas a mí bueno? No hay ninguno bueno, solamente uno, Dios. ¿Cómo así? O sea, el Señor Jesús, el cual realizaba milagros, prodigios, el cual se hacía reconocer en ese momento rabí, en ese momento maestro, él está diciendo: Yo no soy bueno. Pero aquí hay muchos hombres, muchos pastores que son metidos en las vidas de los demás, de los creyentes, diciéndole al creyente que ellos son muy buenos. Pero él en este momento está siendo de maestro, de predicador, y él está diciendo: ¿Por qué usted me llama bueno si no hay ninguno bueno? Hay hombres que se creen buenos. Entonces llegan a la iglesia, empiezan a hacer obras, empiezan a ir a encuentros, posencuentros, empiezan a hacer cualquier cantidad de cosas, células, que finalmente las células también se les convierten en dolor de cabeza, porque finalmente lo terminan haciendo por obligación, no porque verdaderamente les nazca en el corazón. No es que las células sean malas. El problema es la intención con la que las personas hacen ese tipo de cosas. Entonces, note lo que sucede. Primero le dice: Yo no soy bueno. O sea, descartado que Jesús se considerara bueno. ¿Cierto? Dice la escritura que aunque en él no se halló pecado, en él no se halló pecado, pero él no se consideraba bueno. ¿Por qué? Porque los textos del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, incluso la ley, encierra todo bajo pecado. O sea, ningún ser humano se puede considerar bueno. Y en este caso, Jesús, el Señor Jesús, tampoco se consideraba bueno. Segundo, está diciendo que él puede hacer algo por heredar la vida eterna. Entonces, la respuesta de Jesús es la respuesta que Jesús y que Dios le da a toda aquella persona que cree que puede ganarse la vida eterna. Lo primero que le va a decir Jesús, o que le va a decir Dios a las personas que creen que por su propio esfuerzo pueden ganarse la vida eterna, le va a decir lo siguiente: los mandamientos conoces. Los mandamientos conoces. Entonces empieza a nombrarle algunos mandamientos. Casualmente, o quizás le está diciendo a él los mandamientos que él posiblemente cumplía. ¿Cierto? ¿Qué cosas que los mandamientos no son solamente 10? Son alrededor de 613 códigos que en el decálogo de Éxodo capítulo 20 y Éxodo capítulo 34 y Deuteronomio capítulo 5 son resumidos, ¿cierto? Pero son alrededor de 613 códigos, 300
no tengo la cifra exacta, pero son 320, 326 códigos hacia el sacerdocio, y los otros códigos son para las personas que no eran sacerdotes. Pero en Éxodo capítulo 19, Dios le dice al creyente que ustedes me serán a mí un pueblo de sacerdotes. O sea, está hablando del creyente en la actualidad. O sea, todo creyente pasa a ser sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos al Cordero de Dios, nos hacemos sacerdotes. ¿Por qué? Porque estamos presentando al Cordero de Dios frente a Dios. O sea, nuestra justificación es ¿quién? El gran Cordero, Jesucristo. ¿Cuál era la justificación de las personas en el Antiguo Testamento? Que el sacerdote presentara el Cordero. Ahora nosotros tenemos la Escritura, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, tenemos el sumo Cordero, el Cordero más grande, el más gordo, el más excelso, y lo presentamos delante de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros somos sacerdotes. Entonces, las personas tienen que cumplir alrededor de 613 códigos si quieren cumplir la ley. No son solo 10. Ahora, usted, amigo, y yo, que no los conocemos en su totalidad, que los judíos tienen la costumbre de que en el Antiguo Testamento dicen que ellos, y de hecho hasta el sol de hoy, tienen unos sombreritos. Y ellos cogen y se bajan un papelito aquí por la parte del frente y están leyendo los mandamientos para aprendérselos. Se aprenden los 613 códigos. Incluso han hallado algunos códigos más. Entonces, el judío entiende que tiene que cumplir toda la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10. Ahí queda la grabación para que lo vayan a buscar. Dice, pero cualquiera que trate de cumplir toda la ley, pero erra en un solo mandamiento, se hace acreedor de toda la ley. O sea, si usted trata de cumplir toda la ley, pero erra en uno solo, se tira toda la ley. O sea, definitivamente usted no puede cumplir la ley. ¿Cierto? Entonces, este joven rico está recibiendo la enseñanza más grande que puede recibir cualquier persona religiosa de parte de Dios. Lo primero que va a hacer Dios es que le va a decirle lo siguiente: los mandamientos conoces. ¿Cierto? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque le está diciendo, a usted no le basta el sacrificio de mi hijo. A usted no le basta con que mi hijo haya dado su vida por usted. Entonces, como a usted no le basta eso, tranquilo, cumpla la ley. Los mandamientos conoce. Cumpla la ley. Entonces usted dice, pero es que hasta ese momento el Señor Jesús no había muerto. Correcto. Por eso es que ahí empieza a haber como un medio bochorno. ¿Me regalas un poquito de agua? Qué pena. Empieza a haber como un medio bochorno entre los discípulos y el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos empiezan a decir, uy, pero ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo si usted está diciendo, maestro, que tenemos que cumplir la ley para poder ser salvos? ¿Quién puede ser salvo? Entonces el Señor Jesús les da otra respuesta y les dice lo que es imposible para el hombre, por cuanto el hombre es hombre, es posible para Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les está diciendo eso? Porque lo que hasta el momento era imposible para los seres humanos era poder ser salvos. Antes de la muerte de Jesús, era imposible que algún ser humano fuera salvo. Por eso es que el Señor Jesús lo mira, se queda mirándolo y dice que lo amó. Quizás este hombre tenía en su corazón la buena intención o quería verdaderamente obedecer a Dios. Disculpen. Entonces, él quería obedecer a Dios, ¿cierto? Pero pues es imposible que el ser humano pueda obedecer a Dios en sus propias fuerzas. No es posible. ¿Cierto? Entonces, si no es posible ahora, mucho menos era posible antes de la muerte de Jesús, antes de su fallecimiento y de su posterior resurrección. Entonces, por eso dice que lo amó y le dijo, venda todo lo que tiene y venga en pos de mí.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que las riquezas son malas? No. Esto quiere decir de que ni siquiera Jesús, ni siquiera Dios se pueden contradecir. Por mal de que Jesús o Dios se quieran contradecir y digan, esta persona tiene un comportamiento tan ejemplar, esta persona trata de vivir con rectitud, esta persona hace tantas obras buenas, no son sus obras. Es lo que yo hice por usted. Entonces, si el ser humano tuviera la capacidad de ser salvo, tuviera la forma de ser salvo, ¿para qué vino Jesús? No, el ser humano es incapaz de hacer esto. ¿Cierto? Entonces, ahí viene la cuestión. Empieza a decir, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿cierto? San Jerónimo, en una traducción al latín, dijo que no era lógico que fuera la palabra camello, ¿cierto? Entonces utilizó en el griego la traducción camiló. Camiló quiere decir cuerda de mástil, cuerda de barco. Entonces, es más lógico, ¿por qué? Porque le estaba hablando a pescadores. ¿Por qué? Porque en aquel lugar era una zona costera. Y por otro lado, el tema del camello, el tema del camello es algo que se sale del contexto con el tamaño de una aguja, ¿cierto? Entonces, una aguja pequeña a un camello, no. Él estaba refiriéndose a una cuerda muy gruesa que es con la que se atan los barcos. Entonces, él estaba diciendo, es imposible que usted enhebre una cuerda grande de esos Es barcos, más fácil. ¿sí? ¿Qué dice? Es más fácil que Claro, eso, es por más favor. fácil que usted trate de meter esa cuerda gruesa por el ojo de una agujita a que Usted sea salvo por usted sus sea propios salvo por sus medios. propios medios. Exacto. Entonces, ahí es donde está la cuestión. El creyente trata de obedecer la ley. Entonces, ahí es donde están las dos tipos de obras. Las dos tipos de obras, la primera obra es la que yo en algunos videos he contado, que es la obra del hombre. La obra del hombre es en la que el hombre busca exaltarse a sí mismo, es en la que el hombre busca el reconocimiento, ¿cierto? Que todo el mundo lo quiera. La aceptación. Entonces, con esta obra, el hombre, en lugar de convertirse en amado por Dios, se convierte en deudor de Dios. Dice, más el que no obra, dice la escritura en Romanos, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por gracia. Dice, más el que obra, su fe le es contada por deuda. Entonces, después les voy a explicar un poquito de eso, pero quiero entrar en el contexto de la primera obra. La primera obra es la que hacían los escribas y fariseos. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Ellos, a través del cumplimiento de la ley, trataban de heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, ellos le decían a las personas que tenían que circuncidarse, tenían que cumplir toda la ley de su cabalidad, mejor dicho, tenían que cumplir toda la cantidad de mandamientos, por eso es que los judíos se la pasaban memorizando mandamientos para poder obedecer la ley. Entonces, llega Jesús y les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dice eso? Posiblemente muchos de ellos trataban de cumplir la ley porque querían obedecerla a Dios, querían tener una vida penitente delante de Dios. Pero pues Dios les decía, porque ustedes limpian lo de afuera del plato. Porque ustedes por fuera parecen féretros bonitos, pero por dentro están podridos. Entonces, lo que le estaba queriendo decir Jesús no era un insulto en realidad, sino lo que les trataba de decir a ellos es lo que el creyente debe entender hoy y lo que Dios le quiere decir al creyente en la actualidad. Lo que Dios le dice al creyente en la actualidad es que la obra del hombre está podrida, que el hombre jamás va a poder heredar la vida eterna por sus propios medios y que jamás va a poder cumplir la ley. Y lo más importante y lo que usted tiene que tener en cuenta es que el cambio debe ser interno, porque del corazón salen los homicidios, las mentiras, las muertes. Entonces, Dios no es tonto, Dios entiende que para que la persona cambie debe tener un cambio interior. Por eso es que él hablaba del negarse a sí mismo. Pero como las personas no les gusta negarse a sí mismo,
Entonces ahí es donde entran en conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano cree que puede hacer cosas buenas para Dios. Y Dios dijo, no, yo ya hice lo más grande. Dice que no hay más sacrificios por el pecado. Ya no hay nada más grande. Lo más grande es Jesucristo. Usted debe de entender, amado hermano, de que usted tiene un regalo tan grande y es el sacrificio de Jesús. Dice que cubrió multitud de pecados. O sea, ya no hay más pago por el pecado, dice la Escritura. Entonces, la primer obra es la obra del hombre. La obra que el hombre trata de hacer para mostrarse bueno delante de los demás. ¿Cierto? Entonces usted me dice, o sea, ¿cómo así, Fabián? No hago obras buenas porque entonces lo importante, porque está mal que yo haga cosas buenas porque entonces me vuelvo en deudor de Dios. No, en realidad lo que Dios espera es que usted haga las obras en Él. ¿Sí? Entonces ahí vamos con el segundo tipo de obra, que es la obra de Dios. ¿Cierto? Entonces, la obra del hombre es en la que el hombre busca enaltecerse a sí mismo. Por cosas como esta fue que Dios puso a Nabucodonosor a comer como un animal del pasto. Por cosas como esta fue que el rey David, Dios lo entregó para que él recibiera su reprensión por causa de qué, de andar en la lucha creyendo que él podía hacer censos, de que él podía, de que él había ganado todo lo que había tenido. Por ese tipo de, por la obra del hombre fue que Dios desechó al rey Saúl. Porque el rey Saúl empezó a tratar de ganarse la aprobación de la gente, la aprobación del pueblo. ¿Cierto? Entonces, esa obra del hombre en la que el hombre trata de mostrarse muy bueno, esa obra es la que Dios rechaza completamente. No hay nada que usted pueda hacer por agradar a Dios. Entonces usted dice, bueno, entonces, llego yo al cristianismo y ¿qué tengo que hacer para ser agradable delante de Dios? Entonces la respuesta es muy sencilla, sométase a Cristo. Es la mejor respuesta. Le voy a decir por qué. Porque Cristo fue el propiciador de una vida diferente y de un nuevo testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento usted tenía que cumplir la ley para poder ser salvo. En el Nuevo Testamento, por eso es Nuevo Testamento, cuando hablamos de Nuevo Testamento es un documento de herencia. O sea, la herencia de nosotros es diferente a la herencia de los judíos. La herencia de los judíos, ¿cuál era? Cumpla toda la ley y usted será salvo a través de cumplir toda la ley. De hecho, hasta el sol de hoy los judíos tratan de cumplir toda la ley para poder heredar la vida eterna. ¿Cierto? Llega Jesús y dice que lo que debe hacer el creyente es no perderlo de vista a Él, creer en Él. Él dice, yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Entonces, el que cumple la ley es Jesús. ¿Cierto? Entonces, Él dice, yo no la he venido a quitar, yo la he venido a cumplir. O sea, el único que pudo cumplir la ley es Jesús. ¿Cierto? No es que nosotros podamos cumplir la ley. Es Jesús el que la cumplió. Entonces, como Jesús murió en una cruz, resucitó y ahora viene a vivir dentro del corazón del hombre, como está escrito en Jeremías, dice, en aquel entonces ningún otro enseñará acerca de mí, sino que yo a ellos les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos, y yo escribiré la ley en la tabla de su corazón. Entonces, si usted va a abrir un grupo hogareño, si usted va a vivir una vida penitente, si usted va a diezmar y ofrendar, si usted va a amar a su padre y a su madre, si usted va a seguir a Jesús, lo va a hacer porque Jesús lo va a poner en su corazón. No porque otro hombre lo obligue. No porque usted va a tratar de agradar al pastor, al hermanito. ¿Por qué? Porque de ese tipo de personas están llenas las iglesias, de agradadores. Pero personas que verdaderamente tengan un corazón hacia Dios, muy pocas. Por eso era que el Señor Jesús les decía, porque de boca me alaban y dicen cosas muy bonitas de mí, pero su corazón está a kilómetros de mí. Entonces, Dios entiende que para que el ser humano cambie, el cambio debe ser ¿desde dónde? Desde adentro. Entonces, ahora vamos con Gálatas.
Entonces, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, aquí vamos a mirar y les voy a mostrar que lo que les estoy diciendo es verdad. Que todo lo que usted haga o lo que haga el creyente debe provenir de Dios, no del interés propio. Todo lo que haga el creyente debe provenir de Dios. ¿Y cómo debe provenir de Dios? A través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. O sea, no hay otro método. El pastor, a través de imponerle las manos, jamás va a poder transmitirle a usted santidad. Por más de que usted hable en lenguas, de que usted interprete lenguas, de que usted haga cualquier cantidad de cosas para Dios, jamás, jamás usted va a poder agradar a Dios. Jamás. El único método es el que les voy a explicar a continuación. Mire lo que dice acá. Dice, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, ya usted no está bajo la ley. Si usted es guiado por Dios, usted ya no está bajo la ley. ¿Cómo así? O sea, que ya no la debo de cumplir. Yo no le estoy diciendo eso. Quiero aclararlo porque si no después terminan diciendo, el hermano Fabián está diciendo que no cumple la ley. No, yo le estoy diciendo, les estoy diciendo que no están bajo el Antiguo Testamento. O sea, que deben de cumplir la ley porque Dios lo hace en la vida de ustedes. O sea, el creyente que se acerca a Dios, eso es como el agua y el aceite. O sea, no se pueden mezclar. O sea, no se puede mezclar como está hablando aquí. Aquí está hablando que la carne y el espíritu no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. O sea, dice que los dos se oponen para que usted no haga lo que usted quiere. Entonces, mi hermano, la persona que verdaderamente es de Dios, viene a Dios y somete su carne y somete su vida a Dios. Punto. Y va a tratar de cumplir la ley en Dios, porque Dios lo pone en su corazón. Entonces usted dice, ah, bueno, entonces yo voy a ayudar en la iglesia hasta que Dios lo ponga en mi corazón. No. ¿Cómo Dios pone las cosas en el corazón? ¿Cierto? Cuando el creyente se congrega en la congregación, valga la redundancia, cuando el creyente escucha la palabra, cuando el creyente lee la palabra, entiende por inercia, no porque otra persona se lo diga, simplemente es por sentido común de que la obra redentora de Cristo es tan grande que es imposible que un verdadero creyente se quede callado. ¿Amén? Entonces, como estamos, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, dice, pero el que es guiado por el Espíritu ya no está bajo la ley, o sea, bajo el Antiguo Testamento, sino que ahora viene a estar bajo el Nuevo Testamento, en el cual lo único que hay que hacer es creer en Jesús y tenerlo de vista a Él, no perderlo de vista. Entonces, va a pasar lo que dice aquí la Escritura. Vamos a leer el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Usted no tiene problemas con nadie, ¿no? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, nadie tiene envidia de nadie. Eso es algo que no sucede aquí en Colombia ni en el mundo. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como, o sea, dice que como cosas semejantes a esto, o sea que hay otras cosas, ¿no? Porque usted dice, no, ninguna de esas yo hago. No, pero sí puede hacer semejantes. Dato curioso, ¿no? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea,
Una cosa es que usted vaya por la vida y se equivoque, otra cosa es que usted practique estas cosas. Una cosa es que usted vaya por la vida y que de pronto cogió y le vio a una persona que tiene un carro más bonito que el suyo y usted sienta envidia. Pero usted diga, no, Dios me lo va a dar. O voy a trabajar por esto, pero la verdad me dio envidia, o sea, muy bonito el carro. Otra cosa ya es que usted practique la envidia. Entonces, la vida en el espíritu le permite a usted de que usted se equivoque. El problema ya es cuando usted practica. Entonces, ahí es donde está la situación. Una cosa es que usted se descache y otra cosa es que usted lo practique. Entonces, ¿hay que cumplir la ley? Claro que sí. Entonces, una cosa es que usted desobedezca la ley porque se descachó. Otra cosa es que ya a usted le quede gustando, ¿no? Una cosa es que usted de pronto tuvo un mal pensamiento hacia alguien y otra cosa es que usted ya lo fue y lo mató. Y siguió matando y, mejor dicho, se lamió los bigotes a punta de sangre. Ese es el tema, ¿cierto? Esas personas que hacen ese tipo de cosas no han recibido el Evangelio. No tienen a Dios. Dice, más el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu. Hermanos, el que tiene al Espíritu Santo, el que... Mire, de verdad, hasta se me fue una familia porque expliqué esto. Y dije, ¿cómo puede ser posible que una persona que diga tener al Espíritu de Dios me diga que yo le tenga que pedir antecedentes penales? Prácticamente me dijo eso para poder entregar una bendición. Entonces, las personas, no sé qué tienen en la cabeza, o sea, con respecto al Espíritu de Dios y con respecto al Evangelio. El fruto del Evangelio debe verse manifiesto en esto. Entonces, el que obedece la ley tiene estas cosas. Porque el cumplimiento de la ley, según el apóstol Pablo, es lo primero que dice aquí. Ya dice, más el fruto del Espíritu es amor. Amor. O sea, el apóstol Pablo encerró la ley en el amor. ¿Cierto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermano. O sea, no hay testamento antiguo que valga si usted tiene estas cosas. Si usted, como creyente nuevo que se aferra a Dios, empieza a practicar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, usted ya lo empieza a practicar. Entonces, como usted antes practicaba las orgías, bueno, algunos, ¿no? Las envidias. Sí. Las envidias, ¿cierto? Los celos, ¿cierto? Se los vuelvo a leer para que queden un poquito más estudiados. No, yo creo que no. Ustedes tienen el texto en la casa. Pero el que practica las cosas del Espíritu, esa persona tiene al Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la obra del Espíritu? Lo tiene que ver todo. Porque el Espíritu Santo viene a habitar en la vida de nosotros. Antiguamente el Espíritu Santo venía sobre los héroes de la fe, ¿no? Entonces encontramos al rey David, ¿no? Entonces dice que el rey David se presenta ante el gigante y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Y David cogió 5 piedritas. Y la primera que le tiró, le pegó justo en la frente al gigante. ¿Quién direccionó esa piedra? ¿David o el Espíritu de Dios? Entonces, en el Antiguo Testamento dice la Escritura que el Espíritu de Dios venía sobre. Y estos hombres hacían milagros, prodigios, ¿cierto? Incluso cuando el Señor Jesús está siendo bautizado, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma, ¿cierto? O sea, vino sobre él, no dentro de él. Entonces, el creyente está en una mejor posición que la que tenía el rey David, porque el Espíritu de Dios ya no viene sobre la persona, sino que ahora habita. Por eso es que no hay necesidad de ir frente a los ungidos de Jehová. Por eso es que ya no hay la necesidad de ir frente a los ungidos de Jehová, frente a los profetas, que ahorita llamamos apóstoles,
a pedir que oren por nosotros y nos profeticen. ¿Sí? O sea, no está malo que usted vaya donde el pastor y diga, pastor, necesito que ore por mí, estoy cargado, tengo problemas. Ese es nuestro trabajo. Mi trabajo es ese. El problema es cuando usted cree que estas personas son el mediador. O sea, el problema es que usted crea que Dios necesita mediadores. Dios ya no necesita mediadores, amigo. Solamente hay uno y es el Espíritu de Dios. Entonces Dios, ¿cómo estableció el orden de esto? Dijo, voy a entregar a mi hijo para que mi hijo muera en una cruz, resucite y él les enviará a ellos el Consolador. Él recordará a todo creyente la ley, le recordará a todo creyente el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre. El Espíritu de Dios va a habitar dentro del creyente. El problema es que la mayoría de creyentes en la actualidad no son creyentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que las iglesias están llenas de personas que han asistido a un culto cristiano, en realidad no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque creen en su propio esfuerzo y creen que pueden heredar la vida eterna con sus propias fuerzas. Entonces, cuando se presenten delante de Dios, Dios va a tener la misma situación. Dice que los va a amar. Va a amar al creyente, va a amar a aquellas personas. Pero les va a decir lastimosamente, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. ¿Cómo conoce Dios a una persona? Cuando habita dentro de esa persona. No cuando está en el exterior, cuando habita dentro de la persona. Cuando empieza a transformar el corazón desde adentro. Por eso es que él decía que yo escribiré la ley en la tabla de su corazón. El sacerdote, sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento tenía una tablilla en el pectoral. Y tenía las 12 piedras, simbolizando a las 12 tribus de Israel, y tenía la ley. Simbolizando esta tablilla de que todo creyente, como va a ser sacerdote, va a tener en el corazón, ¿qué? Las 12 piedras. El número 12 simboliza el gobierno perfecto de Dios. El mejor gobierno. O sea, que ¿quién viene a gobernar el corazón del creyente? Dios. Y va a tener la ley inscrita en la tabla de su corazón. Entonces el creyente va a tener el gobierno perfecto de Dios dentro de su corazón y va a tener la ley en el corazón. Entonces, Dios no es tonto. Hermano, amada hermana que me escucha, Dios transforma las vidas y los corazones desde adentro. Por eso es que Él quita el corazón de carne, el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Por eso es que Él quita la dureza del corazón y la transforma en amor, paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay Antiguo Testamento. Entonces, si usted no está bajo el Nuevo Testamento, está con el Antiguo Testamento. Si usted no está bajo el nuevo, está bajo el viejo. Sencillo. Entonces, para que ustedes puedan simplificar el Antiguo Testamento, vayan a Deuteronomio 28 y lean Deuteronomio 28 y se van a encontrar con que Deuteronomio 28 es un contrato. Antiguamente, los que teníamos teléfonos en aquel entonces y sacábamos plan, teníamos que someternos a un contrato, ¿no? De un año con Concel, ¿no? Entonces, usted sacaba un plan y usted tenía que todo el año estar sometido así a ese contrato, ¿cierto? Entonces, Deuteronomio 28 es un contrato. Entonces, si usted lee desde el versículo 1 hasta el versículo 15, es la parte bonita del contrato. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el bendito tu entrar, tu salir, bendito esto, bendito aquello, está todo bendito. Entonces, usted lee ese contrato y usted dice, uy, maravilloso, mejor dicho, no. O sea, yo voy a obedecer a Dios porque, mejor dicho, voy a ser bendecido en mi entrar, en mi salir, el fruto de mi vientre, el fruto de las bestias, el, mejor dicho, el toda cosa que yo haga me va a ir más que bien, ¿cierto? Pero desde el versículo 15 hasta el 45, si no estoy mal, está la letra chiquita.
Cuando usted lee Deuteronomio 28, versículo 15, dice lo siguiente: y se acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito fruto de tu vientre, maldito fruto de tu bestia, malditos tus graneros, maldito tu entrar, tu salir. Entonces, el problema de los hijos de Israel fue que le dijeron a Dios: sí podemos obedecer ese contrato. Y Dios desde el cielo los miraba y decía: no lo van a poder hacer. Por eso es que la escritura dice: porque yo les he dado órdenes y estatutos a ellos que no puedan cumplir, para que delante de mí ellos teman. O sea, Dios es terrible, duro, pero todo esto tuvo un final lleno de amor, que fue la gracia de Jesucristo. Entonces, fue necesario de que aquellos trataran de obedecer la ley y fracasaran, para que el creyente en la actualidad entienda de una vez por todas que es imposible que el creyente, mediante su propio esfuerzo, pueda ser salvo. Amen a Jesús, véanlo siempre a Jesús. Cada vez que usted comete un error, que se equivoque, porque no, se va a equivocar, hermano. O sea, eso es algo que no se lo dicen en las iglesias. Se va a equivocar, va a cometer errores. Quizás va a perder su relación de pareja, quizás va a perder el negocio, quizás va a perder cosas, quizás va a fracasar. Pero le voy a dar una buena noticia, hermano. El fracaso es lo que Dios utiliza con el ser humano para hacerlo entrar en razón. ¿Cómo le demuestro yo esto? Ya para finalizar, entiendan lo siguiente. El pueblo de Israel fracasó tanto, tanto, que nunca, 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 por el orgullo tan grande que manejan, nunca aceptaron al Salvador. Ellos fueron entregados a naciones extranjeras, fueron humillados, estaban al mando de un tirano llamado Herodes, que ni siquiera era judío, pero él se hacía llamar el rey de los judíos. Era un usurpador. Eran personas que no tenían libertad de culto. Fueron personas que la historia muestra el fracaso del pueblo judío. Claro, en la actualidad son personas, son muy bendecidos, pero porque finalmente todo esto tiene un final feliz para ellos. Y la escritura lo dice. Claro está que el tema es que a nosotros los gentiles se nos da la posibilidad de otra manera, y esa manera es la gracia del Evangelio, la gracia de Dios. Y nos da a nosotros algo mejor que a ellos. ¿Por qué a nosotros? Porque nosotros no lo conocimos, pero ahora tenemos la posibilidad de entregar nuestra vida a Él, de ser conscientes de que en nuestro propio esfuerzo no podemos heredar la vida eterna. No tenemos el pensamiento de creer que podemos nosotros tratar de cumplir la ley, sino tenemos la facilidad de poder aceptar a Jesucristo. Jesucristo viene y habita en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, y Él mismo empieza a transformar nuestro interior. Ah, se me olvidaba. Él jamás va a poder transformar su interior si usted no lee la Escritura. Porque dice que Él os convencerá de pecado, justicia y juicio. Y Él les recordará todo lo que yo os he dicho, dijo Jesús. ¿Y en dónde usted encuentra los dichos de Jesús? En la Escritura. ¿En dónde usted va a encontrar el pecado, la justicia y el juicio? En la Escritura. ¿Qué método utiliza el Espíritu Santo para hablarle en la actualidad al creyente? La Biblia. La Escritura. No hay otro método. No es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta. El método más efectivo y palabra profética más segura que esta, no la hay. Yo deseo que el Dios Padre Todopoderoso y Eterno, el Señor Dios, le haya podido revelar un poco a usted de la maravillosa obra que Dios está haciendo en la actualidad. Espero que por favor nos sigan viendo. Para mí es un privilegio poder contar con ustedes. Deseo que el Dios Padre Todopoderoso Eterno sea bendiciéndolo a usted, a los suyos, y que en su vida lluevan ricas y abundantes bendiciones. Deseo que el Dios Todopoderoso Eterno sea acompañándolos hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Shalom.
Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.